El fotógrafo mexicano Roberto Córdoba Leiva presentó este jueves en la Feria del Libro de Tijuana su obra Yaspu y Paim, Los Jamás Bautizados, que recoge su trabajo con los pueblos indígenas de la montaña del estado noroccidental de Baja California y que refleja en imágenes lo que él considera son las raíces de esta región mexicana. El trabajo fue realizado entre 1992 y 2015, y según el propio Córdoba, fueron varios los aspectos complicados a los que se tuvo que enfrentar. El trato con los indígenas, que no ha sido un tema fácil de tratar, porque los indígenas, por lo menos los indígenas de acá, son muy sobrios, son personas de pocas palabras. Y pues no se me daba el trato. Con las fotografías captadas inicialmente con cámaras analógicas y luego digitales, quiso dar voz a reivindicaciones de estos pueblos, como la presencia de maestros bilingües que hablan su lengua nativa. Por su parte, la antropóloga Iraíz Piñón dijo que las imágenes remiten a la fortaleza de esos pueblos que se resisten a morir, así como a la revitalización que los jóvenes pretenden emprender con su cultura.